Allí hice, me hice un atraco por la Torrillo Camino, Piantini. Yo iba saliendo con un amigo mío del Estadio Julián Javier. Dos jóvenes pasaron un Fénix rojo. Nosotros íbamos para mi casa, normal, a descansar. Y nada, ellos pasan así, nosotros cruzamos miradas, no le dimos mente y de allá para acá, pues, se desmontaron los dos con dos armas de fuego, una blanca y una negra. Tuvimos que entregar todo para que no pasara un suceso más grave. Ellos siguen su camino, lo van por la calle 3. ¿Y qué ellos andaban? ¿No? En un Fénix rojo. ¿Cómo qué hora era? Eran como las 7 de la noche. ¿Son constantes los robos por ahí? Sí, a cada rato. A partir de las 7 de la noche, a las 5 de la mañana, se preparan como un grupito, por lado de la cancha 27. ¿Qué fue la que te quitaron? Un Santo y la cédula. ¿Y el compañero tuyo lo va a quitar? Un Santo también. Un llamado a la policía que patrullen más por ahí. Que pasen más por ahí más seguido, que calienten eso, porque esos tragos están que no paran, a cada rato un asalto.